se aleja Michael Puerto Morelos, salvo algunas zonas en las que se reportaron lluvias intensas. No hay nada especial ni daño mayor en los municipios de Quintana Roo a causa del huracán Michael, manifestó el gobernador Carlos Joaquín González. En entrevista, el mandatario explicó que con idea de cuidar a los niños y jóvenes, ayer se mantuvo la suspensión de clases en los municipios de Puerto Morelos, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres, así como el cierre de puertos a la navegación. Por su parte, la alcaldesa de Cancún, Mara Lezama Espinosa, informó que la oportuna e inmediata reacción de todas las dependencias, y por seguir los protocolos en materia de protección civil, se obtuvo un saldo blanco tras el paso de Michael. Según dijo, fue nula la afectación registrada en Benito Juárez. Sin embargo, desde el viernes, empezaron a sentirse los efectos de su paso, y en el ayuntamiento asumimos la responsabilidad de aplicar todas las capacidades del municipio para responderles a los cancunenses. Añadió que se mantienen recorridos por la ciudad en alerta con el equipo de trabajo de la administración para responder emergencias e informar a la ciudadanía las acciones realizadas. En conferencia, la presidenta municipal señaló que se activó la Operación Tormenta, con la participación de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito, Protección Civil, Bomberos y Servicios Públicos, así como se mantuvo una total coordinación con el gobierno federal y estatal. En Cozumel, el alcalde Pedro Joaquín del Bois indicó que mantiene brigadas de limpieza de calles y avenidas, para dar respuesta a las solicitudes de bacheo y reparación del alumbrado como parte de las acciones tras el paso del huracán. En conferencia, indicó que en Cozumel las clases en las escuelas no se suspendieron, el servicio de cruce de pasajeros del Muelle Federal San Miguel trabajó con normalidad, mientras que el transporte de carga se reanudó con posterioridad. Asimismo, dijo que, de acuerdo con información emitida por Capitanía de Puerto, no se autorizó las salidas a embarcaciones menores, y la dinámica en el aeropuerto se mantuvo de manera continua. Actual ubicación: el Servicio Meteorológico Nacional, SMN, indicó que a las 19 horas, el huracán Michael, categoría, se localizó aproximadamente a 240 kilómetros al noreste de Cancún, y a 285 al nor-noreste de Cozumel, Quintana Roo, con vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora, rachas de 165 kilómetros por hora, y desplazamiento al norte a 19 kilómetros por hora. El meteorólogo cubano José Rubiera informó que a las 8 de la noche, hora local, el centro del meteoro se encontraba a 80 kilómetros al norte-noroeste de Cabo de San Antonio, alejándose de la isla, y avanzaba con rumbo norte por el sudeste del Golfo de México, agencia Infocro Notimex y Sinoe.